Y estamos listos una vez más para este juego de Loser Semifinal, si no me equivoco. Tenemos el duelo de princesas. Tenemos a la princesa Daisy contra la princesa Zelda en Pokémon Stadium. Viene el Spike. ¡Uy! Lo logra. Ese early kill. No va ni un minuto de juego. Y Emil toma la delantera ya con un stock. Empatados ya en porcentaje. El parry. Parry dash attack de Zelda. Y Daisy responde con un palazo de golf. Viene el multi-hit de Daisy. Metiendo la presión al escudo de Zelda. Viene el down throw a Backer. Muy consistente de Beto. Beto con su Daisy. Tratando de meter. Recibe el upper de Zelda desde abajo del escenario de Pokémon Stadium. Parecía que le metían el tacón. El elevador de la muerte. Y se nos va con el up B. Wow. Emir cancelando ahí ese up B. Tratando de regresar al escenario. Viene la destrucción. Y Daisy responde con ese backer out of shield. Viene la respuesta del guardián. Cubriendo desde abajo del escenario. Posicionándose Zelda. Uy, directo a un up smash de Daisy que toma el stock. Esto está 2-1. Beto tratando de emparejar lo antes posible. Dash attack para reducir la ventaja. Viene. Bailoteo de princesas. En el centro de Pokémon Stadium. Está relativamente parejo en porcentaje. Sin embargo, Emil ya tiene una ventaja de un stock. Venía la cobertura del guardián. Aún no vi hacia arriba para interceptar la llegada de Daisy. Daisy responde con un forwarder. Tratando de cazar a Zelda. Uy, se nos va. No alcanza a darle con el forwarder. Pero Emil sí con el backer de Zelda. Viene. Daisy rueda hacia adentro. Una vez ahora hacia afuera. Zelda no le hace nada. Tratando de analizar qué va a hacer. Cómo puedo castigar. Uy, el counter suficiente de Daisy para contrarrestar el guardián y sacando a Zelda con un palazo de golpe directo. Cuidado, un forwardero backer out of shield de Zelda sería suficiente para destruir a el stock de la princesa. Viene la cacería con y la destrucción. Viene el primer baneo. Oh, sí. Yo lo vi muy bien aquí. Tendrás que explicarme otra vez. Ok. Bien, el segundo juego. Daisy con una vestimenta diferente. Acercándose a Zelda con ese downer. El palo de golf una vez más. Vienen los rábanos tratando de cubrir todas las opciones. Zelda encima de la plataforma de Battlefield. Buscando. Uy, rompió ahí los ataques de Daisy con el Neutral B. Daisy sobre Zelda, buscando la opción, es el momento, la entrada. Se distancian una vez más, buscando otra vez la entrada a Beto. Ahí tratando de buscar un up smash después de un roll. ¡Uy! Viene el castigo. Y sí, es un up smash seguido de un forward air. El reflejo del rábano alcanza a darle a la princesa Daisy. Daisy buscando, Zelda también buscando la patada y la encuentra. Ahí está el botazo Andrea de Zelda, suficiente. Daisy empujando a Zelda, que estaba dentro del escudo, para llevarla a la orilla y poder tomar el stock tal vez con un Fer. Ahí aguantando con ese counter, sin embargo Zelda no alcanza a golpearla, no pasa nada. Parecía el backer, el throw a upper no es suficiente. Zelda parecía que soltaba un backer, no lo suelta, flotando. Beto buscando la opción, Emil fallando el teleport en la plataforma, le cuesta el stock, sin embargo está buscando dominar nuevas técnicas. Viene el downer. Zelda con varios uptills. Buscando conectar alguno y después meter un backer forwarder letal. 95%. Si le pega con la bota, la mata. Ahí buscaba el game con el neutral B. Daisy no se queda atrás. Tiene el Stitch. Tiene el Stitch en la mano. Viene el sniper. Tiene Zelda todas las opciones para gimpear.
Beto regresa tranquilamente. Muy bien el mix-up. Uy, venía el botazo. No alcanza a pegar con toda la fuerza. El guardián vigilando por abajo del... ¡Uy! Emil se avienta con todo y le pega al forwarder mientras la princesa apenas se agarraba de su sombrilla. Viene, parecía el kill ahí con la sombrilla. No alcanza, no se anima Beto. Beto prefiere irse a la segura, aterrizando en las plataformas de Battlefield. Zelda cazándola por debajo, esperando la reacción. Parecía que atinaba el forwarder. Aguantando, venía la bendición. Zelda usando el escudo para tratar de quitarle la defensa a Beto. Sin embargo, Beto se va muy rápido a la Blaston del lado izquierdo. Se quedan con los mismos personajes. Y cambia Beto a Inkling. Y van a Battlefield. Ah, agarra al Inkling. Inkling macho. Inkling niño. Van a Battlefield una vez más. Beto ahí consiguiendo los jabs, metiendo ya un poco de daño. Zelda totalmente cubierta de tinta, cubriendo las opciones con el guardián, tratando de meter un botazo de esos dolorosísimos. Ahí cancelando un pequeño movimiento, tratando de alcanzar a Beto con el Obby. Y consigue el botazo. Esto está 3 stocks a 2. Zelda se queda pacientemente en la plataforma esperando que se acabe la invencibilidad de Inkling. Conecta el uptil a Backer. Ahora el forward smash que no alcanza a darle. Inkling ya la toma entre sus brazos buscando el Gimp y ahí casi tiene el kill. Cuidado porque Zelda puede bajar a spikearlo. Excelente, Beto espera el recovery de Zelda y lentamente destruye su stock con un forward smash. Vienen los combos de Beto, ahí lo tenemos en la plataforma de Battlefield, aprovechando con los uppers de Inkling. Ahí lo tenemos una vez más. No logra el segundo. Viene el backer. Uy, venía el rodillo. No sé si podría haberla matado con ese porcentaje, pero por lo menos algo de daño sí. Ahí lo tenemos, metiendo un poco de presión. Y la siguiente vez que mete un rodillo, podría condicionar de cierta manera la reacción de Emil. Emil esperando en la plataforma, buscando quitar la defensa con un uptil y después castigar con algo más fuerte. Tratar de aterrizar en la plataforma y cancelarlo. Parre el rodillo. Viene el grab de Beto. Beto tratando de tomar el stock con ese upper. Zelda apenas le alcanza a dar con su upbeat hacia el centro de Battlefield. Venía la bota. El escudo de Inkling está muy pequeño. Si recibe otro golpe duro de Zelda, podría quebrarse. Beto se aleja muy inteligentemente y evita que le rompan el escudo. Por lo pronto, Zelda ya con mucho daño, Inkling con la ventaja. Uy, parecía que se lo lleva con el backer, no alcanza. Zelda con el upper. Uy, el elevador. Y se la lleva con el upper Beto. Esto está 2 a 1 a favor de Beto. Emil buscando ahí el zapatazo de los dioses de Hyrule. Y en la destrucción, uy, se agarra con las uñas Inkling. Forward throw. Buscando el spike con el escudo. Buscando ahora Zelda. Lo lanza con el back throw y se nos va. 30% de ventaja de Beto. Ligeramente debe evitar a toda costa caer en las trampas de Mil. Ahí cayó en 2 uptils. 2 dash attacks. Cuidado con el guardián. Y parecía que se nos va. Uy, qué buen tech de Beto. Alcanza a resistir ese backer. Viene el forwarder y se nos va. Parecía que Beto tenía este juego en la bolsa, pero no, ese daño de Zelda fue demasiado rápido. De momento, Emil se lleva la victoria 3 a 0 y está esperando el rival.